Entonces, muy buenos días, una vez más bienvenidos a este su webcast. Hoy vamos a ir con la tercera sesión de optimización y diversificación. Si ustedes se dan cuenta, le hemos dedicado tres sesiones a esta temática, dado que este es una de las herramientas de los métodos cuantitativos más amplia utilizada en toda en todo lo que hace referencia a la administración, a tomas de decisiones estratégicas. Y a toda la parte que tiene que ver con gestión de riesgos. Acuérdense que para hablar de problemas de optimización, independientemente de lo que yo me mueva en el sector financiero, en operaciones, en el sector industrial, yo debo contar con tres insumos que son los objetivos, las decisiones y las restricciones. Bueno, el día de hoy, entonces el día de hoy, la intención es hacer dos ejercicios. Dos ejercicios de forma tal que quede bastante claro el concepto de la implementación. Recuerden que realmente el elemento fundamental, el elemento subyacente, no solo de los problemas de optimización, sino de cualquier modelo matemático para toma de decisiones, está realmente en eso, en la consecución de un modelo. De un modelo, pues en este caso en una hoja de cálculo. ¿Listos? Entonces vamos a hacer dos cuestiones. Realmente me gustaría. Vamos a compartir aquí la pantalla. Entonces, como siempre, por favor, prefiero, para mí me es más cómodo y me es más rápido contestarles, si ustedes me ayudan realizando sus comentarios a través del cuadro de chat y no a través del cuadro de preguntas y respuestas. Bueno. Por favor, las preguntas a través del chat. Y en la medida que ustedes así lo quieran, que quieran compartirnos sus comentarios a todos, pues enviarlos a todos los asistentes y no solo a alguien en particular, ¿sí? Si me lo envían a mí, a presentador, va a ser un comentario en privado, salvo que ustedes así quieren que sea, pues lo realizamos. Si no, les sugiero que hagamos los comentarios para todos. Bueno. Ok, listos. Entonces, a mí me gustaría mucho que pudiéramos trabajar en el simulador de riesgo, en Risk Simulator. Perfecto. En simulador de riesgo. Pero si hay personas que no lo tienen, pues igualmente lo podemos hacer en el solver de Excel. ¿Listos? ¿Quiénes de los presentes tienen Risk Simulator? Por algún motivo u otro, que tiene la licencia, porque en algún momento han tenido una licencia temporal o algo. No pregunto quién tiene Excel, porque estoy seguro que todos tienen Excel, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo que puedo hacer es hacer un ejercicio en Risk Simulator, les propongo, puedo hacer uno en Risk Simulator, mostrarlo, y el otro lo hacemos en Solver. Al final de cuentas, lo que vamos a buscar son resultados. ¿Listos? Bueno, entonces. Les propongo el siguiente ejercicio. Hay todavía algunos emails que todavía no logro contestar de solicitudes de la semana pasada. Les pido me disculpen. Realmente no me alcanzó el tiempo para contestarles. Entonces, pues en esta semana les estaré enviando, digamos, las presentaciones que me solicitaron, los ejercicios que hayamos hecho. Estos mismos ejercicios que les planteo el día de hoy, para a quien le interese también se los puedo enviar vía correo electrónico. ¿Listos? Acuérdense que mi correo es julian.meléndez@software-shop.com y ahí les puedo atender sus solicitudes. Bueno, julian.meléndez@software-shop.com. Bueno, entonces, procedamos con el siguiente ejercicio. ¿Listos? Procedamos con el siguiente ejercicio. Entonces, la idea es que tengamos un poco de trabajo autónomo, un poco de trabajo autónomo, y lo resolvemos. ¿Les parece? ¿Les parece bien esa metodología? El audio está intermitente para todos.
¿O en general se escucha bien? ¿Está bien? Vale, listo. Bueno, entonces, veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Vamos a hacer un problema de portafolio de inversión. ¿Listos? Un problema de portafolio de inversión. Dice lo siguiente. La agencia de correduría Heinlein and Krampf acaba de recibir instrucciones de uno de sus clientes para invertir 250 mil de su dinero obtenido recientemente con la venta de tierras en Ohio. El cliente tiene mucha confianza en la casa de inversiones, pero también tiene sus propias ideas acerca de la distribución de los fondos a invertir. En particular, pide que la agencia seleccione las acciones y los bonos que considere bien clasificados, aunque dentro de los siguientes lineamientos. A. Los bonos municipales deberían constituir al menos 20% de la inversión. Por lo menos el 40% de los fondos debe colocarse en una combinación de empresas electrónicas, empresas aeroespaciales y fabricantes de medicamentos. Y C, no más de 50% de la cantidad invertida en bonos municipales tiene que colocarse en acciones de clínicas privadas de alto riesgo y alto rendimiento. Sujeta a las restricciones, la meta del cliente es maximizar el rendimiento sobre la inversión proyectada. Los analistas de Heinlein & Krampf, conscientes de dichos alineamientos, preparan una lista de acciones y bonos de alta calidad, así como sus correspondientes tasas de rendimiento. Entonces, ustedes observan, aquí tenemos un cuadro. Tenemos un cuadro donde tenemos distintos activos financieros que representan los sectores en los que quiere invertir el cliente y las tasas de rendimientos que se han observado. ¿Qué se les pide? ¿Cuál sería el escenario de la vida real de este ejercicio? Plantear en un problema, pues un problema de programación lineal, esta situación y buscar la combinación de activos que hace que el rendimiento de ese portafolio sea máximo. ¿Listos? Entonces, díganme ustedes si aquí, vamos, son 250 mil dólares, si aquí se alcanza a ver bien, se alcanzan a ver las condiciones. Y se alcanzan a ver las tasas de rendimiento de los activos. ¿Se ve bien el texto que tengo en pantalla en este momento? ¿Se alcanza a leer? Voy a poner aquí unas notas, entonces que diga A. A ver si se ve un poco mejor. ¿Listos? Entonces tenemos acá A, bonos municipales. Entonces, al menos 20% de la inversión. B. Por lo menos el 40% en empresas electrónicas, aeroespaciales y medicamentos. ¿Listos? Y tenemos C, no más del 50% en bonos municipales. No, perdón, no más del 50% de los bonos municipales. En acciones de clínicas. Bueno, aquí puse un resumen. Entonces, este se dice no más de, no más de, o en acciones clínicas. Pongámoslo aquí entonces. Pongámoslo aquí, cambiémoslo acá entonces. En acciones clínicas, no más del 50% invertido en bonos. Ahí quedó mejor.
Bueno, espero que esto sí se vea mejor. ¿Listos? Les voy a poner aquí zoom aquí en este. Uy, no, me queda muy grande. Bueno. Ahí, mejor entonces un poco esto, no sé si este cuadro acá sea un poco mejor. Miremos. Esperaría que se vea un poco mejor. ¿Listos? Estos acuerdos son, el cliente tiene 250 mil dólares, los quiere invertir de acuerdo a los lineamientos que están en A, B y C. Y nosotros como empresa corredora, como comisionistas, lo que conseguimos son estas acciones que son representativas de esos sectores y aquí tenemos las tasas de rendimiento proyectadas. ¿Listos? Entonces, construir el portafolio de forma tal que maximicemos el rendimiento para nuestro cliente. ¿Cuánto tiempo damos? ¿Les parece bien? ¿15 minutos? No, lo que pasa es que aquí estoy moviendo el zoom. Pues no sé cómo, lo que pasa es que les dejé quieto, o yo no sé. Roland, confírmame si. En ese momento tengo la pantalla quieta. ¿El sonido? ¿Se mantiene vigente el sonido? Sí, en este momento les dejo en la pantalla unos minutos para que. En trabajo autónomo, hagan este ejercicio. ¿Listos? Acuérdense cuál es el real reto de esto. Siempre el real reto va a ser la construcción del modelo en Excel, ¿no? Construir el modelo que me permita maximizar el rendimiento. Bueno, tenemos unos 15 minutos y lo resolvemos. Bueno. Aquí estoy, entonces cualquier inquietud me la van manifestando y aquí estoy pendiente para ayudarles, para resolverles. Acuérdense, por favor, que en este momento estamos trabajando de manera autónoma, ¿no es cierto? La idea es practicar un poco. Voy a bajar esto acá. A dejar esto aquí al lado.
Para las personas nuevas que están entrando, lo que estamos haciendo el día de hoy es practicar ya, digamos, en contextos, digamos, a través de ejemplos, pero en contextos que son contextos que con toda seguridad se pueden presentar en toma de decisiones de la vida real. Tengo uno, el ejercicio uno, que es de portafolios de inversión. El segundo es un problema de producción, que es de costos. Entonces lo que vamos a hacer es en mitad de clase desarrollar este, en la otra mitad desarrollar el otro. Y la idea es que ustedes hagan este ejercicio de manera autónoma. ¿Listos? Que ya hemos aprendido algunas técnicas, ya hemos aprendido algunas herramientas. Entonces lo co construyan el modelo y obtengan el valor que permite maximizar esos resultados. ¿Listos? Eso es lo que estamos haciendo en la sesión del día de hoy. Si van avanzando, si van terminando, me avisan, porfa. Si en algún momento se quedan varados en algo, me avisan también. Y lo vamos resolviendo. Vayamos haciendo un test mientras. En este problema, ¿cuál es la variable de decisión? ¿Cuál es la variable de decisión? ¿Qué me indica cuál es la variable de decisión? Mejor aún, perdón, arrancamos por el principio. ¿Cuál es la variable objetivo? ¿Cuál es la variable objetivo en este problema de optimización que tenemos acá? La tasa de rendimiento. ¿De quién? ¿De cada activo? ¿De todos los activos? La tasa de rendimiento del portafolio, ¿no es cierto? El rendimiento del portafolio, muy bien. ¿Y qué es lo que queremos hacer con esa tasa de rendimiento? ¿Qué decisión buscamos? ¿Maximizar esa tasa o minimizarla? Maximizarla, excelente, muy bien. Ahora bien, ¿cuál es o cuáles son las decisiones del modelo? ¿Cuál es o cuáles son las decisiones del modelo? Por ahí va, Gisani, pero no es exactamente esa la respuesta. Digamos, es más puntual, más simple. ¿Cuál es o cuáles son las decisiones? Acuérdense, entonces les recuerdo, acuérdense cuando nosotros hablamos de decisiones, nosotros hablamos de objetivo como la variable que queremos maximizar o minimizar, ¿no es cierto? Decisiones, las variables que nosotros vamos a mover, las variables que nosotros vamos a mover. Las variables a las que les vamos, en las cuales vamos a tener algún tipo de perturbación, y de acuerdo al movimiento que tengamos en esas variables, es que nosotros vamos a poder afectar nuestro objetivo. ¿Listos? Entonces, las decisiones son las variables que nos permiten que la manipulación que hagamos en ellas, los cambios de valores que tengamos en estas variables, son las que nos van a permitir llegar a un objetivo.
Entonces, ¿cuáles son las decisiones en este caso? ¿Habrá una decisión o habrán varias decisiones? Hay redoblantes. Hay varias, ¿no es cierto? ¿Y la decisión qué será? La decisión para cada uno será qué porcentaje del dinero otorgado por el cliente vamos a invertir en cada acción, ¿no es cierto? Esa es la decisión. ¿Cuánto vamos a invertir en cada acción o en cada grupo de acciones para obtener la máxima rentabilidad del portafolio? Eso es lo que vamos a tener que mirar, ¿no es cierto? Nosotros podríamos decir tomar los 100 y dividir entonces entre 5, 20, 20, 20, 20. 20% para cada activo, ¿no es cierto? Pero resulta que es que si invierto de 20 en cada activo, probablemente eso no me llegue a maximizar el rendimiento, ¿no es cierto? Porque hay unas que rinden más y otras que rinden menos. Entonces las decisiones es cuánto voy a invertir en cada uno de ellos. Muy bien. ¿Y cuáles son las restricciones? ¿Qué son las restricciones? ¿O cuáles son las restricciones en este modelo? Sí, Roland, exacto. Digamos, si con los porcentajes de referencia, ¿a cuánto vamos a invertir en cada uno? Esas son, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué restricciones tenemos? Las del cliente y las que pueden surgir como un elemento propio de nuestra gestión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué es una restricción? El cliente dice, no me puede invertir más del 20% de los recursos en los bonos municipales. Eso es una restricción, ¿no es cierto? Dice, el 40% tiene que ser invertido, por lo menos el 40%, en empresas de electrónicas, aeroespaciales y de medicamentos. ¿Y qué otra restricción tenemos? Que máximo el 50% de lo que se invierte en bonos se puede invertir en acciones clínicas. Si ustedes ven, entonces clasifiquemos estas acciones que tenemos acá. Bonos municipales, pues bonos municipales, ¿no es cierto? Thomson Electronics, empresas electrónicas. United Aerospace, aeroespacial. Palmer Drugs, medicamentos, y Happy Days Nursing Homes, clínicas. ¿Listos? Si ustedes ven lo que más rinde, o la acción que mayor rendimiento tiene, que mayor retorno tiene, es la de acciones clínicas. Para todos, se escucha entrecortado, por favor. Vamos a ver, Roland. ¿Todos me escuchan bien, por favor? ¿O el sonido está llegando entrecortado para todos? Parece que es tu conexión, Roland. Parece que es tu conexión, por favor. Entonces, si ustedes observan, si no hubieran restricciones, gracias, Daniel, si no hubiera restricciones de ningún tipo, sería fácil pues construir un portafolio, ¿cierto? Mi portafolio sería un activo donde invertiría el 100% en Happy Days Nursing Homes, porque es lo que más me renta, ¿no? ¿Cierto? Acuérdense que estoy buscando solo rendimiento, no estoy hablando nada de riesgo, solo rendimiento. Pero entonces hay algunas restricciones. ¿Y qué otra restricción podríamos agregar? Que invirtamos el 100% de los recursos, ¿no es cierto? Entonces tenemos el objetivo, maximizar la tasa, las decisiones, qué porcentaje vamos a invertir en cada acción y las restricciones, las que nos brinda el cliente, ¿no es cierto? Esas son las condiciones del cliente. Entonces, con eso esperaría que quede un poco más clara la ruta a seguir para la construcción del modelo.
No me he ido, aquí estoy, acuérdense. Pues si estoy en silencio y si la pantalla está quieta, no es que se haya detenido la grabación, el video, no es que pasó nada raro, simplemente acuérdense que estamos en algunos minutos de trabajo autónomo. Sí, no, aquí todos seguimos. Estoy aquí pendiente, si me hacen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud. Ya en algunos minutos lo realizamos en la pantalla. Bueno. ¿Ya va quedando planteado el modelo? No necesariamente que lo terminemos, pero va quedando bien planteado. Claro, no, la presentación. Con mucho gusto, lo único, Patricia, que te pediría es que por favor me envíes un email a mi correo julian.meléndez@softwareyoinshop.com y sobre él les replico, les envío el material. Bueno. Claro, yo les envío la presentación, no hay ningún problema. Como siempre, por favor, pues les pido que me envíen un correíto a julian.meléndez@softwareyoinshop.com y ahí les contesto. ¿Listos? Bueno, entonces procedamos a revisarlo, ¿listos? Procedamos entonces a revisar el ejercicio. ¿Les parece? No importa, si ya habían comenzado, si ya lo comenzaron a hacer, pues bueno, les sirve para revisión, lo pueden terminar posteriormente. Entonces voy a abrir esto acá, pero voy a cambiar aquí mis cuadros y lo vamos a revisar. Entonces, aquí lo tengo, yo previamente ya lo tenía construido. Aquí está. Entonces, recuerden, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Una vez más, nosotros vamos a maximizar el rendimiento de un portafolio para un cliente que nos da 250 mil dólares y confía en nuestras capacidades para que el rendimiento, la rentabilidad esperada de dicha inversión sea la más alta posible. Entonces, sabemos que un portafolio es una construcción, o más bien es un activo, digamos, un activo, llamémoslo así, colectivo, donde intervienen varios activos, ¿cierto? En este caso tengo uno que son bonos, acciones de electrónica, acciones aeroespaciales, acciones de medicamentos y acciones que hacen referencias a clínicas. ¿Cuánto deberá representar la participación en cada uno de ellos?
el 100%, ¿no es cierto? Entonces, si tengo esto en porcentaje, el 100% de los recursos deberían completar el portafolio. Es decir, si tomara una primera aproximación, es tomar los 250 mil, los divido en 5 partes iguales, sería 50 mil dólares en cada uno. Para calcular el rendimiento esperado de un portafolio, yo simplemente pondero cada uno de los rendimientos esperados. Vean que los rendimientos aquí estaban. Entonces me dice 5.3, 6.8, 4.9.8, 4.11.8. Es decir, los bonos se espera que renten un 5.3. Las acciones de electrónica 6.8, después el 4.9, medicamentos 8.4 y clínicas 11.8. Entonces, si ustedes observan, yo pondero, entonces, pondero cada rendimiento por la participación de cada activo y la sumatoria, pues me daría el rendimiento total del portafolio. ¿Listos? Si hago simplemente un prorrateo de los recursos, e invierto el 20% en cada uno, tendría una rentabilidad del 7, una rentabilidad esperada del 7,44. ¿Listos? Hasta ahí no he tenido que hacer optimización, no he hecho nada raro. ¿Dónde está el ejercicio de optimización? Entonces, tengo el objetivo, tengo las decisiones, es decir, cuánto invertir en cada acción, pero debo cumplir unas restricciones que son particulares a las exigencias del cliente, ¿no es cierto? Entonces, primero tenemos una restricción A. ¿Qué dice la restricción A? Por lo menos debo invertir el 20% en bonos. ¿Listos? Entonces, lo que invierte en bonos tendrá que ser mayor o igual que el 20%. ¿Qué otra restricción tengo? Lo que invierta en electrónica, aeroespacial y medicamentos tiene que ser por lo menos el 40%. ¿Listos? Entonces tengo el 20%. Si ustedes ven, pues esto debería quedar formulado, ¿sí? El 20%, el 20%, el 20% tiene que ser mayor al 40%. Aquí la cuestión va bien. Vean que sin hacer nada, solo escribir el 20, el 20, el 20, la cuestión va muy bien, ¿no es cierto? Estoy respetando el criterio de que mínimo el 20% en bonos. Estoy respetando el criterio de que mínimo tiene que ser el 40% en electrónica, espacio y medicamentos. Y me falta una tercera restricción. La tercera restricción es lo que puedo invertir en clínicas, que de hecho es lo más rentable. ¿Qué es lo que dice el cliente? Que lo que invierte en clínicas tiene que ser menor o igual, ¿sí?, al 50% de lo que invierta en bonos. Entonces vean que aquí esto tiene, digamos, tiene su complicacioncilla, ¿sí? En el sentido que si ven, estas restricciones son las restricciones estáticas, la restricción de la inversión en clínicas es una restricción dinámica en el sentido que esto va a depender de lo que invierta en bonos. ¿Sí ven? Esto siempre va a ser el 20, esto siempre va a ser el 40, pero esto va a cambiar dependiendo de lo que invierta en bonos. Si en bonos, por ejemplo, yo invirtiera el 40%, ¿cuánto podría invertir en clínicas? Si en bonos invierto el 40%, ¿podría invertir el 40% en bonos? Sí, ¿no es cierto? Vean, la restricción me dice mínimo el 20%. Si invirtiera el 40% en bonos, ¿cuánto podría invertir en clínicas de acuerdo con la restricción? Veinte, exacto. 20, ¿no es cierto? La mitad. Máximo puedo invertir la mitad. Entonces, podría invertir 20 o menos. ¿Y qué otra restricción suena sensata? Bueno, que invierta el 100% de los recursos. ¿Listos? Entonces, si ustedes observan esto que acabo de hacer acá, esto que acabo de hacer y esto que ustedes hicieron allá cada uno en sus sitios de trabajo, es lo realmente difícil. Es lo realmente difícil. El resto es simplemente implementarlo en un software, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer en Excel. ¿Listos? En Excel. Entonces, voy a ir aquí a los datos y voy a ir aquí a Solver. ¿Listos? Entonces, ¿qué voy a decir? Mi objetivo es este. El objetivo es maximizarlo. Voy a cambiar ¿qué? Pues las participaciones. Y voy a agregar algunas restricciones. Entonces, voy a agregar primero que estas dos restricciones sean mayores o iguales, ¿sí? En Excel puedo para aprovechar eso. Sean mayores iguales que esto.
Vamos a decirle que esto sea menor o igual que esto. Y finalmente vamos a decir que esto sea igual a esto. ¿Listos? Ahí quedaron mis restricciones. Simplemente le ponemos resolver. Y voilà, ¿no es cierto? Si ven lo difícil que es ejecutar eso en una herramienta, es sumamente sencillo. Sumamente sencillo. Una vez más, ¿dónde está el reto? En el planteamiento del modelo. Entonces veamos si logré ese objetivo y cumplo las restricciones. Entonces, vean que anteriormente cuánto tenía, cuánto era el rendimiento. Voy a anotar aquí unas cositas. Voy a anotar esto. Si tenía 20, 20, 20. Me decía el rendimiento del portafolio es 7.44. 7.44 y 7.44, y observen lo siguiente, 7.44 y estaba violando una de las restricciones puestas por el cliente. ¿Listos? Cuando hago el ejercicio de maximización, ¿qué me dice? La rentabilidad es del 8.12, es superior a lo que podría ser prorrateando, ¿sí? Digamos, diversificando de manera equitativa, si lo quieren llamar así. Entonces, no solo produzco más, sino que adicionalmente respeto las condiciones del cliente. ¿Y qué me diría? Invierta máximo entonces el 20% en bonos. Vean lo simpático. No hay ninguna restricción en torno a lo mínimo invertir en electrónica y aeroespacial, ¿no es cierto? Me dice, invierta que el 40% el 40% se invierta en este tipo de acciones. Aquí lo estoy respetando, estoy invirtiendo el 70% y todo se va para medicamentos. Y máximo el 50% de lo que invierte en bonos lo invierte en clínicas, o sea, el 10%. Otra cuestión sería, bueno, si mínimo quiero que quede algo en electrónica aeroespacial, ¿sí? Si eso fuera un requisito, seguramente serían dos restricciones más, ¿no es cierto? Algo que hiciera referencia a la inversión en electrónica, algo en aeroespacial, bueno, y la otra en medicamentos. ¿Ustedes creen que sería, si yo fuera a poner restricciones, que esto no fuera cero, sería difícil de hacer? ¿O sería fácil de implementar? ¿Cómo la ven? ¿Sería fácil o difícil? Hagámoslo. ¿Listo? ¿Les parece? Hagámoslo. Entonces, podríamos decir que lo mínimo que invirtiera en cada una de estas fuera 5, ¿no es cierto? Entonces, vean, podríamos crear aquí algunas restricciones adicionales. A ver qué pasaría. Miremos a ver si el modelo tiene solución, si puede resolverse. Pongamos una D. Pongamos una D. Voy a poner aquí D asterisco porque es inventada. Entonces, vamos a decir que lo que invierte en electrónica. Vamos a poner aquí una F, asterisco porque es una E asterisco porque es inventada, y una F, asterisco porque es inventada. ¿Listos? Que esto, entonces que esta restricción, y vamos a poner aquí restricción también a esto. ¿Listos? ¿Y qué vamos a decirle? Que esto sea mayor o igual al 5. ¿Listos? A ver qué pasa. 8, 12. Seguramente nos va a dar menor, ¿no es cierto? Nos va a dar menor porque estamos agregando nuevas restricciones. Si ya fuera la situación, entonces nuevamente incorporemos esto acá. Voy a correr esta restricción C. Simplemente la voy a correr acá con el fin de que me quede más fácil implementarlo aquí en Excel. ¿Listos? Entonces volvamos aquí. Vamos aquí. Solver. Entonces vamos a poner objetivo. Ya lo tenía. Maximizar. Muy bien. Decisiones. El dinero que voy a invertir, los recursos que voy a invertir en cada acción. Eliminemos estas restricciones y las volvemos a hacer. Entonces vamos a agregar esto. Tiene que ser mayor o igual a esto.
Esto tiene que ser menor o igual a esto. Y esto es igual a esto. Veamos qué surge de las nuevas condiciones que pusimos, ¿no es cierto? Entonces vean que aquí la solución fue sencilla, ¿no es cierto? El 70% que tenía acá de estos tres, está invirtiendo el 70% en medicamentos. Como ahora le exijo que me invierta acá y acá, pues simplemente lo que va a hacer es prorratear ese 10%, ¿sí? O más bien, ese 5 y ese 5 que tiene que hacer, pues lo que hace es distribuirlo de manera 5 y 5. Ni un peso más, ¿no es cierto? Ni un peso más acá, ni un peso más acá, porque el mayor aprovechamiento estaba acá. Es algo que podía, digamos, intuirse una vez conocemos el contexto del ejercicio. Claro, ya el rendimiento, ya lo intuíamos, no iba a ser tan alto, pero vean que, sin embargo, sigue siendo más alto de distribuir esto de manera, de igual manera. Bueno, ¿cómo les pareció el ejercicio? ¿Interesante, no interesante? ¿Sirve para practicar? ¿Será que en la vida real se presenta ese tipo de situaciones o no? Aquí hay un ejercicio, aquí hay un ejercicio, bueno, este es un ejercicio 2, también se los puedo enviar. Les propongo, aquí está resuelto, les propongo que lo hagan de manera, pues, autónoma, allá en sus casas, en sus lugares de trabajo. Aquí está formulado, entonces lo pueden revisar detenidamente y también les puede servir para practicar esto. Bueno. Bueno, en RISC sería igualmente fácil, ¿no es cierto? Entonces procedamos a hacerlo en RISC. Pongamos aquí 20 y podemos finalizar con eso. ¿Listos? Entonces, vamos aquí a simulador de riesgo. Vamos a crear un perfil. Vamos a seleccionar el objetivo. Le vamos a poner aquí. El objetivo es maximizar. Ok. Vamos a seleccionar las decisiones. Entonces va a decir, esta es mi decisión. Su nombre es este. Vamos a darle OK. Aprovechamos las funciones de edición que trae RISC. Y vamos a proceder a incorporar las restricciones, ¿no es cierto? Aquí sí nos toca una por una. Entonces vamos a decirle esto es mayor o igual que 20. Vamos a decirle que esto es mayor o igual que 40. Vamos a decirle que esto es mayor o igual que el 5. Vamos a decirle que esto es mayor o igual que el 5. Vamos a decirle que esto es mayor o igual que el 5. Vamos a decir que esto sea menor o igual que esto. Vean que aquí sí es importante que señale que esto es una celda variable. Y finalmente vamos a decirle que esto sea igual a 100. ¿Listos? Vamos a darle aquí OK a nuestras restricciones. Vamos a optimización. Corremos a optimización. Y le damos OK. Llegamos a los mismos resultados de convergencia. Observen que con RISC, digamos con RISC, digamos cuando tengo un paquete de simulación, tengo la ventaja no solo hacer estas simulaciones estáticas, sino dinámicas como veíamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo podría incorporar aquí aleatoriedades. Voy a inventar aquí, digamos que esto tengo una distribución triangular, ¿sí?
y por ejemplo que esto tenga una distribución, todos deberían tener, ¿no es cierto? Que esta tenga una normal, que esto tenga una uniforme, ¿sí? Que esta tenga una triangular y que esta tenga. Obviamente esto me lo estoy inventando, ¿no es cierto? Me lo estoy inventando acá. Listo. Entonces, simplemente le diría, corre una optimización dinámica. Entonces, vean, primero lo que estaríamos diciendo acá, tengo incertidumbre en torno al rendimiento de cada acción. Yo no puedo asegurar que esto fuera, por ejemplo, del 11.9, sino que puede ser, de hecho, puedo optar por tener cualquier valor. Entonces, en un paquete de simulación como el RISC, primero puedo simular cuál sería el valor esperado del rendimiento para cada acción. Y sobre esos valores esperados, ahí sí hago el resultado de optimización. Ustedes ven, aquí llega lo mismo porque de hecho, como no puse nada raro en las distribuciones, el valor esperado será el valor medio. Si ustedes ven, el valor medio que tenía acá, vean que era 0.53. ¿Sí ven? 0.53. Y en general todas eran distribuciones simétricas. Claro. Ruiz primero hace una simulación de Monte Carlo. Acuérdate, ¿cuándo utilizamos simulación de Monte Carlo? Cuando tengo incertidumbre en torno a la ocurrencia de un valor. Y sobre los valores esperados, es decir, sobre el valor promedio de cada simulación, hace el ejercicio de optimización. ¿Listos? Bueno. Les recuerdo, aquí vía chat les voy a enviar. Ah, bueno, aquí está mi correo, en lugar me ahorro la escritura. Si ustedes ven, es julian.meléndez@software-shop.com. Quien quiera, digamos, este material, estos ejercicios, alcanzamos a hacer el ejercicio 1. El ejercicio 2 les puede servir para practicar. Trabájenlos. Cualquier inquietud me la comentan. Y recuerden, recuerden que, como siempre, el reto para cada uno de nosotros siempre va a estar en desarrollar las habilidades de tomar los problemas del mundo real, esos elementos descriptivos y lograrlos poner en términos de números y ecuaciones, ¿no es cierto? Bueno, les agradezco mucho por su amable atención el día de hoy. Los espero el día de mañana, quienes estén interesados en los temas de estadística. Vamos a continuar con el modelo de regresión lineal. Y ayer, el día viernes pasado, no pudimos realizarlo porque hubo problemas técnicos con la plataforma, con el Webex, esa plataforma donde ustedes entran. Entonces lo vamos a realizar el día de mañana. Recuerden que si ustedes quieren saber, quieren estar, digamos, siguiendo el plan de capacitación que tenemos gratuito, pueden entrar a nuestra página Software Shop y bajar el cronograma. Hoy es el día 9. Si ustedes ven, estamos en optimización y diversificación. El próximo jueves, que es el 16, vamos a introducirnos al concepto de pronósticos y proyecciones. Bueno, entonces quienes estén interesados en todos los temas de riesgo y finanzas para su diario vivir, para el incremento de sus conocimientos, para la práctica de sus conocimientos, para la implementación de sus conocimientos en software y en ejercicios de la vida real. Entonces los espero el próximo jueves. Y en temas de estadística, pues vamos a iniciar, vamos a hacer un detalle, vamos a dedicar, es la hora de webcast que tenemos para hablar de la heteroestaticidad en los modelos. Bueno, gracias nuevamente, muy feliz día y hasta la próxima. Chao.